Hola, ¿qué tal, amigos televidentes? A esta hora les saluda Jonathan Castro y le doy la más cordial bienvenida a su programa Prevenir en Salud, siempre hablando de temas muy importantes para el conocimiento de las familias que están en sus hogares, que nos sintonizan para conocer más de diversas enfermedades, cómo tratarlas y cómo prevenirlas. El día de hoy estaremos hablando de las enfermedades neuromusculares. Y para eso nos acompaña el día de hoy el doctor Adrián Colson del Hospital Manolo Morales. Buenas tardes, doctor. Un gusto. Buenas tardes. Muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias al programa por invitarnos a hablar de estos temas que realmente son de suma importancia. Reconocerlos, diagnosticarlos de manera temprana y tratarlos para mejorar la calidad de vida del paciente y en otras ocasiones hasta curarlo del padecimiento que sufre. Bueno, hoy queríamos hablar de este tema en particular, las enfermedades neuromusculares que se asocian pues a un conjunto de más de 150 enfermedades, doctor. Si nos define a rangos generales, ¿cuáles son o qué es esta enfermedad neuromuscular? Bueno, las enfermedades neuromusculares, como tú dices, Jonathan, es un conjunto de enfermedades bien amplio, que inclusive en neurología hay una especialidad que se dedica al estudio de las enfermedades neuromusculares, sería imposible abordarlas en un programa. Por lo tanto, vamos a hablar de aquellas enfermedades que son muy comunes, vamos a hablar de las enfermedades que son más prevalentes de este tipo, cómo identificarlas y qué síntomas va a ocasionar. Las enfermedades neuromusculares, como su nombre lo dice, son enfermedades que van a afectar a la unión entre la terminación de un nervio y el músculo. Por lo tanto, el primer síntoma que van a manifestar va a ser debilidad, sobre todo debilidad de las extremidades. Pero como sabemos, existen muchas otras estructuras que están compuestas por músculo, por ejemplo, el corazón o la caja torácica. Y esto hace que el músculo sea fundamental o indispensable para respirar, para las contracturas del corazón o inclusive para mover los ojos. Cuando tenemos una enfermedad neuromuscular y hay debilidad, pues podríamos tener un problema en cualquiera de estas estructuras. Ahora, en Nicaragua, ¿cómo estamos con este tipo de enfermedades? ¿Son muy comunes? ¿Usted que atiende pues a pacientes en el Hospital Manolo Morales? Sí, son muy comunes. Pienso pues que muchas de ellas no se registran. Muchas veces no se busca la consulta especializada y entonces el paciente queda sin el diagnóstico. Pero puede afectar a cualquier edad. Hay algunos trastornos que comienzan de muy temprano, en la primera, segunda niñez, y otros pacientes que les va a afectar ya durante la vida adulta, durante la edad avanzada. En la consulta nosotros atendemos con frecuencia pacientes con este tipo de problemas y pues hacemos un esfuerzo para establecerles un diagnóstico y un tratamiento. Ahora, ¿cómo saber cuando un familiar o uno mismo está padeciendo una de las enfermedades neuromusculares? ¿Cómo detectarla? ¿Hay síntomas? Podemos decir, sabemos que lo mejor es acudir al médico, hacerse los chequeos y que te hagan el diagnóstico, pero ¿cuáles son esos signos de alerta? Pueden haber, Jonathan, una serie de síntomas que le van a ocurrir al paciente. Sin embargo, el síntoma predominante siempre es debilidad. Es decir, es aquel paciente que o niño o persona adulto joven que luego tiene problema o dificultad para levantarse desde una silla o desde la cama, ponerse en pie, a veces para subir una escalera, para caminar en pendientes. En otras ocasiones no se va a manifestar solo por debilidad de las extremidades, sino el paciente puede ver doble, por ejemplo, el párpado se puede caer y hay síntomas que no están relacionados con la fuerza muscular, como por ejemplo la fatiga. Un paciente que en la noche se siente ya sin ánimo de hacer cosas, que siente que muchas cosas le molestan, como que le costara realizar alguna actividad. Podríamos decir que la fatiga, ejemplificándolo un poco, es como que si alguien sintiera que tiene algo pesado amarrado a sus pies y le cuesta dar un paso. Estas pueden ser manifestaciones iniciales de una enfermedad neuromuscular.
Y es importante, como usted decía, atenderse a tiempo, pues, buscar ese diagnóstico. Claro, porque a pesar de que la razón por la que el paciente generalmente busca al médico es porque ve doble o porque le cuesta levantar una mano o, pues, o porque le cuesta levantarse desde una silla, pueden haber otras manifestaciones inclusive más severas. Al paciente le cueste hablar, le cueste deglutir y en caso severo hasta tenga dificultad para respirar. Ahora usted decía de que esto puede ser hereditario, es congénito o se puede padecer de esta enfermedad tal vez después de un accidente. Existen muchas causas. Como habíamos hablado al inicio, existe un gran número de enfermedades y pueden haber causas genéticas, es decir, el paciente ya viene con el problema y se va a expresar a alguna edad. A veces se va a expresar en la primera o en la segunda infancia o puede presentarse en la adolescencia o en la edad adulta. Claro que los factores ambientales también juegan un rol importante. Por ejemplo, muchas de estas enfermedades se desencadenan o se desarrollan después de un trauma. No necesariamente el trauma ocasionó el problema, pero el trauma va a exacerbar o hacer que se presente o esté florido el cuadro. También se han asociado otras causas, como por ejemplo infecciones virales, en donde fue el disparador para que se activara el sistema inmune y llegara a afectar la unión neuromuscular. Pero con respecto a eso, una forma que nosotros clasificamos estas enfermedades neuromusculares son aquellas enfermedades que van a afectar propiamente al músculo, en donde se origina en el músculo el problema o en algún receptor muscular o en el nervio. Pero también van a haber enfermedades que van a afectar exclusivamente al nervio o exclusivamente al músculo. Y eso haría una gama más grande de enfermedades. Si nosotros habláramos per se de enfermedad neuromuscular, pudiéramos tener el ejemplo más común de la miastenia gravis. La miastenia gravis tiene una característica muy particular. El paciente se levanta bastante bien y conforme el día va pasando o va haciendo alguna actividad física, empieza a estar débil. Es muy común que estos pacientes lleguen a la consulta y digan, no, doctor, cuando yo me levanto estoy bien, tengo activo. Fuerza, estoy activo. Y en la noche, cuando se llega la tarde o hay mucho calor o hice una actividad física, empecé a ver doble, siento que no puedo levantar las manos y me cuesta levantarme desde la silla. Y al día siguiente ocurre esto mismo. Se le hacen muchos estudios y muchos estudios son normales. Hasta que una persona que tenga algún entrenamiento en este tipo de enfermedades le diagnostica. Eso es como el efecto del celular. Estás cargado en la mañana y a medida llegas con la batería baja. Yo no se me había ocurrido ese ejemplo, pero me parece muy buen ejemplo. ¿Verdad? Porque el ejemplo del celular no está escrito, pero lo vamos a mencionar. Ahora, hay otras enfermedades que son propiamente del músculo. Cuando la enfermedad es propiamente del músculo, se llama miopatía. Y las miopatías son otro grupo de enfermedades en donde pueden haber también causas congénitas. Por ejemplo, hay alguna proteína que forma parte del músculo y no se sintetiza por un trastorno genético esa proteína. O por enfermedades metabólicas. Por ejemplo, un paciente encamado, un paciente con trastornos de las tiroides, menos frecuente un paciente con trastorno como la diabetes o enfermedades autoinmunes. En este grupo se llaman miopatías inflamatorias. E inclusive pacientes con uso de algunos fármacos, como bien es conocido, las estatinas, estos medicamentos que se utilizan para reducir el colesterol, pueden llevar a una miopatía. Ahora, hay un tratamiento, una vez de que estás diagnosticado y se define uno de estos conjuntos de enfermedades neuromusculares, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cómo se debe tratar pues, a este tipo de paciente, incluso nosotros, los familiares? Bueno, lo primero, y haciendo alusión que prevenir es salud, cuando existan este tipo de síntomas, deben de acudir al médico.
Luego, nuestra población es muy dada que, bueno, la vecina me dijo que tomara una Ultra 12 Plex o con un complejo B, que es debilidad, y me voy a inyectar, me voy a poner un suero vitaminado. La verdad que debe ser el médico el que debe de recomendar el tratamiento. Entonces, a veces nosotros subestimamos los síntomas del paciente. La primera recomendación, prevenir es salud, es acudir al médico cuando empiezan estos síntomas. Una vez que el diagnóstico es hecho, a veces estos pacientes batallan mucho porque van a un médico general que tal vez necesita más entrenamiento en esto o se tardan un poquito en referirlo, luego se refiere a un segundo nivel, luego se refieren al neurólogo. Es común que cuando me llegan al Manolo Morales ya han tenido 6, 7 meses de síntomas o a veces hasta años. He tenido pacientes que han sido vistos con otro diagnóstico hasta 8 años. Entonces, una vez que ya el médico llegó donde el neurólogo a atenderle, el proceso diagnóstico tampoco es tan fácil muchas veces. Aún siendo neurólogo, nos cuesta un poco de trabajo porque estas enfermedades pueden tener diferentes manifestaciones clínicas. Una vez que el neurólogo ya definió, ya determinó que estamos frente a un trastorno de la unión neuromuscular o frente a un trastorno del músculo, nos toca determinar la causa. ¿Por qué le está ocurriendo esto a este paciente? Una vez que nosotros determinamos la causa, ahora vamos a dar tratamiento para la causa específica. Por ejemplo, si un paciente llega con una enfermedad del músculo y la causa es por un trastorno tiroideo, el tratamiento va a ser darle tratamiento para la tiroides. Correcto. Pero si la enfermedad muscular es por una causa autoinmune, tendríamos que dar tratamiento para bloquear los anticuerpos que están afectando al músculo. Entonces, el punto más importante a realizar es establecer el diagnóstico y definir la causa que está enfermando al músculo o a la unión neuromuscular. Muy bien, estamos conversando con el doctor Adrián Coulson del Hospital Manolo Morales sobre este conjunto de enfermedades neuromusculares. Lo importante que usted que está en casa, que está sintonizándonos, se dé cuenta, atienda, vea cuáles son los síntomas y busquen el diagnóstico temprano, busquen siempre la ayuda profesional de un médico. Vámonos a hacer una pequeña pausa, pero les invitamos a que continúen en sintonía de su programa Prevenir es Salud. Cuidemos nuestro medio ambiente, sembremos árboles. Los árboles, además de producir oxígeno y embellecer nuestro entorno, son hábitats de plantas y animales. Promovamos la siembra y cuido de árboles para un aire más limpio. Cuidemos nuestra flora y fauna. Este es un mensaje de la Asamblea Nacional.
Gracias por continuar en sintonía de su programa Prevenir es Salud, siempre conversando con el doctor Adrián Coulson del Hospital Manolo Morales sobre las enfermedades neuromusculares, pero él ya ha definido una serie de estas enfermedades que son un conjunto. También nos ha dicho cómo podemos darnos cuenta, cómo debemos acudir a la unidad de salud para determinar este diagnóstico y pues estar siempre previniendo para evitar pues impactos en nuestra vida diaria, en nuestra salud, en nuestro quehacer cotidiano. Doctor, queríamos hablar también de lo que es las enfermedades propiamente musculares. ¿Cómo se definen también en el tema de las afectaciones? El músculo, cuando está enfermo, a diferencia de los trastornos propiamente de la unión neuromuscular, el síntoma siempre es debilidad, pero esta debilidad no va a fluctuar. Es decir, no es que el paciente va a amanecer bien y se va a descargar, como decías tú, a lo largo del día. En el músculo, cuando la enfermedad es muscular, el paciente pasa todo el tiempo con el síntoma. Nosotros a veces definimos equivocadamente debilidad. Nosotros generalmente cuando nos referimos a debilidad es pérdida de fuerza. A veces el paciente no tiene ánimo de hacer algo y él siente eso como debilidad en un término muy genérico. En realidad nosotros a eso le llamamos adinamia, astenia. Y debilidad es, por ejemplo, que tú no puedas levantar el brazo. Eso es pérdida de la fuerza, pues. Entonces, en las enfermedades musculares, que son las miopatías, hay pérdida de fuerza. Muchas veces el paciente dice, doctor, a mí me cuesta mucho peinarme. Me cuesta mucho levantar la mano y llevarme la mano al cabello. Yo he visto muchas personas, pero no sé si viene al caso, incluso pues de la tercera edad, que ya les cuesta hacer esas cosas. Claro que existen otras causas, pero habría que investigar si es el músculo el que está afectado. En los pacientes de la tercera edad quizá es más frecuente que tengan un problema del hombro doloroso, que tengan un desgaste de la articulación, del húmero, pero podría ser también una miopatía. Por eso es que una recomendación es nosotros no creer o pensar, porque nosotros tratamos de darle explicaciones que nosotros creemos en casa. No, es que no levanta la mano porque ya está viejito. No levanta la mano porque eso es normal. Debe decir el médico, eso es normal. Pero muchas veces son enfermedades que no se diagnostican por esto. Ahora, cuando el músculo está enfermo, algunos tipos de este tipo de enfermedades musculares pueden doler. Entonces el paciente refiere dolor muscular, duele. Eso generalmente pasa en un grupo de enfermedades que se llaman miopatías inflamatorias, en donde encontramos la polimiositis, la dermatomiositis, la miopatía por cuerpo de inclusión, que esta última no duele y le da a pacientes mayores después de los 50 años. Las otras, como la polimiositis o la dermatomiositis, da a pacientes jóvenes y son muy dolorosas. Entonces, nosotros, ¿cómo hacemos el diagnóstico? La parte más importante, como en toda la medicina, es interrogar y examinar al paciente. El paciente llega a la consulta y el médico no puede tardarse 2 minutos con un paciente. El médico se tiene que tomar su tiempo para interrogarlo y examinarlo y descubrir si el paciente realmente tiene una pérdida de fuerza, una debilidad, y qué músculos son los que están débiles. Una vez que el médico hizo esto, ahora dice, bueno, tengo que estudiar por qué. Y ahí vienen los paraclínicos o los exámenes auxiliares que se envían para definir cuál es la afectación del músculo. Algunos de estos exámenes son sanguíneos, es decir, tomar una muestra y procesarlo, y otros son de otro tipo, como por ejemplo ultrasonidos, por ejemplo tomografía, resonancia, o estudios de neuroconducción como es la electromiografía. Electromiografía. Sí, esto lo he visto, por ejemplo, en cuando hace algunos años yo tuve un problema de los dos nervios últimos de la columna. Y me hicieron, son impulsos, ¿verdad? Estos eléctricos que te ponen. Así es. Lo que hace la electromiografía
son unos cablecitos que algunos pacientes lo sienten muy molesto porque te van a dar unos choquecitos eléctricos. Pero lo que la finalidad del estudio es ver cuál es la capacidad del músculo para contraerse. Si se está contrayendo bien, si se está contrayendo muy lento o si la fibra muscular está denervada, es decir, que no tiene suficiente inervación. Te ayuda a definir si el problema es del músculo o es del nervio, porque un paciente no levanta la mano, un paciente puede no levantar la mano por muchas causas. Dentro de esas muchas causas existen causas musculares propiamente o causa del nervio. Que es muy común que nosotros revisemos medicamentos en los pacientes mayores. Nosotros le preguntamos al paciente, bueno, ¿y usted qué está tomando? Y el paciente dice, yo estoy tomando simvastatina. Y fíjese que desde que yo estoy tomando el medicamento yo siento que he perdido la fuerza. Efectivamente, la simvastatina, la atorvastatina, la rosuvastatina, que son grupos farmacológicos de una familia, todos ellos pueden ocasionar una enfermedad del músculo. Se llama miopatía por estatina. En ese caso, el tratamiento es tan sencillo como quitar el medicamento y buscar alguna alternativa, y el paciente va a recuperar. Pero, como podrás ver, Jonathan, es necesario que el síntoma se identifique, que se diagnostique. Y a veces el tratamiento no va a ser dar otra pastilla, sino quitar la causa, quitar la pastilla que está dando el problema. Y eso es muy complejo para que lo haga el familiar, el vecino, tiene que decirlo el médico. Doctor, deteniéndonos un poquito en eso, los nicaragüenses, pues, ¿verdad? Somos muy dados a todos recetamos, todos somos médicos. Y decimos, eso es debilidad, vitaminate. Quería preguntarle, en ese tema del manejo de las inyecciones, de las vitaminas y estas cosas, ¿es necesario hacerlo? ¿Es bueno? ¿Es malo? La vitamina solo se debe de dar cuando se necesita la vitamina. Y quien va a definir si se necesita la vitamina es el médico. En la consulta, muchos pacientes llegan intoxicados por vitamina. Esto de la vitamina es más que todo mitológico. Todos los pacientes se están administrando vitamina, creen que eso les va a mejorar, pasa el tiempo, empeora la enfermedad por las famosas vitaminas y luego llegan a la consulta ya complicados. Es que, y como te digo, muchas veces llegan intoxicados por la vitamina. ¿Quién le recetó la vitamina? No, es que me fui a la farmacia y en la farmacia me dijeron, es debilidad y póngase la vitamina. Correcto. Y es por eso que le pregunto, porque usted decía que los síntomas también de estas enfermedades son la debilidad. Y todos decimos, vos te falta vitamina, vitaminate. Y muchas veces, nos pasa creo que a todos, nos dejamos llevar incluso por campañas comerciales, que usted necesita esto, que necesita esto, para el alivio muscular tome tal cosa, y uno sin receta se va, te lo venden, y no sabes si estás haciendo bien o mal. No, me queda claro que el trabajo de las vitaminas y el arraigamiento en nuestro cerebro de que las vitaminas son necesarias para todo el mundo es un trabajo del marketing. En ocasiones, claro que la vitamina se necesita. Si por alguna razón el paciente tiene algún problema de carencia de vitaminas, que ahí ese sería, Jonathan, el motivo de otra entrevista, porque otro grupo de enfermedades, pero si el paciente tiene una deficiencia de vitaminas, ahí sí, habría que darle la vitamina. Sin embargo, cuando nosotros suplementamos vitamina a un paciente por carencia de vitaminas, estas son a unas dosis mucho mayores que estas que se comercializan, que no tienen la dosis necesaria para cuando hay deficiencia de esa vitamina. Bueno, hablando del tema siempre de las enfermedades musculares, en este caso, ¿cómo afectan, doctor, por ejemplo, la vida diaria, cotidiana de las personas? Porque tal vez vos te desempeñás en tu trabajo y de repente sentís estos síntomas, te sentís con esa debilidad, a veces el músculo. ¿Y cómo viene a afectar incluso todo nuestro alrededor, nuestra convivencia? Los síntomas o el grado de incapacidad que el paciente puede tener por estas enfermedades va a variar. Desde solo costarle mucho hacer su trabajo hasta totalmente estar encamado sin poder hacerlo. Y como muchas de estas enfermedades ocurren en pacientes jóvenes, muchos pacientes o están de subsidio, pierden días laborales o pierden sus trabajos. Si, por ejemplo,
el trabajo que el paciente realiza requiere mucho, de mucha fuerza física, este paciente se va a ver totalmente limitado para realizar su actividad de la vida diaria. Y eso es un gran impacto económico para la familia, de manera micro, también para macro, porque estamos perdiendo fuerza laboral. Así es, y también hay que ver el tema de que usted decía, los que muchas veces se presentan en jóvenes, y dice, a veces nosotros decimos, y ahí, chavalo, naciste cansado vos, y tal vez es que está presentando este tipo de síntomas. No, a veces en niños dicen, no, es que este haragán, es que este patita chicle que se cae, y a lo mejor tiene un problema médico del músculo. Doctor, y desde el Ministerio de Salud, de ese modelo de solidario, de comunitario, de asistencia humanitaria, ¿cómo estamos trabajando? ¿Cómo se están atendiendo estos casos en los hospitales? ¿Usted qué atiende, pues, a pacientes diarios ahí en el Manolo Morales? Claro, el recurso humano con el que dispone el Ministerio de Salud es importante. Ya el Ministerio de Salud, pues, nos ha apoyado en irnos a estudiar al extranjero. Yo fui graduado en México de neurología y ahora se brinda una atención que antes se brindaba, pero con menos recursos. Ahora hay más recursos entrenados para poder atender a la población de estas enfermedades que tanto se necesita. Porque aquí no se trata de decir, no, es que el médico general no está entrenado, es que son enfermedades complejas. Son enfermedades que yo me fui a entrenar 3 años a México en este grupo, en esta especialidad, en este grupo de enfermedades, para diagnosticarla. Y aún así, cuando estamos con algunos pacientes, se nos hace difícil el diagnóstico. Entonces, esto ya requiere un grado bastante alto de especialización para poder diagnosticarlas. Y algo más, Jonathan, hemos hablado de las enfermedades neuromusculares, de la unión neuromuscular, hemos hablado de las enfermedades musculares. Y también me gustaría hablar un poquito de las enfermedades neurológicas periféricas. ¿Cómo no? Que es cuando, haz de cuenta, el cable, el cable que sale de la médula se enferma. Ahí también son otro tipo grande de enfermedades en los que pueden ser agudas o crónicas. Por ejemplo, todo el mundo conoce la famosa neuropatía diabética. Cuando es el nervio el que está enfermo se llama neuropatía. Ya aprendimos que cuando es el músculo se llama miopatía, cuando es el nervio se llama neuropatía. Las neuropatías también son un grupo grande de enfermedades donde la más frecuente es la diabética. ¿Cómo afecta la diabetes en este caso? El paciente, cuando no se controla bien su enfermedad, el nervio empieza a enfermarse. Y entonces el paciente no siente, ahí es donde se tropieza con una piedra, se le hizo una herida y eso termina en una amputación, porque perdió la sensibilidad. No hay dolor. No hay dolor. En otros casos, le duele demasiado sin ningún estímulo. Y la calidad de vida del paciente se viene abajo. Cuando un paciente diabético llega a tener neuropatía diabética, habla de que ese paciente no ha tenido un buen control de la enfermedad. Y de hecho es un factor pronóstico. Es decir, cuando el paciente ya tiene, cuando el paciente diabético ya tiene una neuropatía, este paciente le va a ir peor que cuando el paciente no tiene la neuropatía. Entonces, la neuropatía diabética es una neuropatía que se puede prevenir controlando la diabetes. También hay otras formas de neuropatías que son agudas, como por ejemplo el Guillain-Barré. El Guillain-Barré es una enfermedad que se produce por alguna infección. Un virus que dio una diarrea o de una infección respiratoria y luego el paciente empieza a tener debilidad. Correcto. Y ese paciente puede verse muy grave en cuanto el paciente ya tiene debilidad, tiene que acudir al médico para ver si es una neuropatía o es una miopatía. No tiene que ver nada con el problema del nervio ciático y todo esto, ¿eso no tiene que ver, doctor? Esa es otra forma de neuropatía. Claro, la ciatalgia por la compresión es una forma de neuropatía dolorosa. Esta no causa debilidad, esta causa dolor. Es que los nervios, y esto es un poquito más complejo, los nervios se dividen en aquellos nervios motores que hacen que el músculo se contraiga para que tú hagas un movimiento, o los sensitivos, que son los que recogen la sensibilidad de todas las partes del cuerpo.
ese caso, que es la ciatalgia, el ciático, dicen las personas, se debe a un apachurramiento del nervio que lleva ese nombre, ciático, y eso da dolor. Y eso puede quedar en las vértebras. Eso queda en las vértebras y eso se debe a sobrepeso, malas posturas de sentarnos, malas posturas de dormir, por ejemplo. Un ejemplo típico de malas posturas de sentarnos somos tú y yo ahorita. Sí. Debemos de sentarnos bien, reducir peso para que esto no pase. Pero esta es una forma de neuropatía muy molesta, pero esta no es grave. ¿Puede tener solución? Claro, la solución es mejorar el peso y tener posturas mejores para sentarse, dormir y hasta para caminar. Y hasta después los medicamentos que pueden calmar el dolor. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado el día de hoy, claro, de hablar de estos importantes temas para que nuestra población conozca, ¿verdad? Ahora que tenemos mejores recursos, decía usted, recursos humanos, hay una preocupación constante de las autoridades de salud a través del gobierno de especializar a nuestros profesionales de la salud en este caso y pues ir atendiendo estas enfermedades que tal vez son comunes o no son comunes, pero tenemos muy pocos recursos humanos especializados para ver estas cosas, porque como usted mencionaba, a veces uno va al médico general. Incluso, no sé si este tipo de cosas lo podría hasta determinar, si lo puede determinar un médico que tenga la especialidad internista, por ejemplo, en este caso. Claro que sí. De hecho, el médico general, el médico internista, y nosotros también hacemos un trabajo docente arduo para que empiece a identificar este tipo de problemas. Al médico general y al internista le tocará identificar y muchas veces resolver el problema. Y eso es un esfuerzo que hacemos en conjunto para que nuestros médicos jóvenes desde muy temprano empiecen a relacionarse con este tipo de enfermedad, a identificarlas para tratarla y que al paciente le vaya mejor en todos los aspectos. Muchas gracias, doctor. Nosotros pues así nos despedimos de este programa, de esta edición de este programa. Los invitamos a que nos acompañen el próximo lunes, que vamos a estar hablando de otro tema muy importante de salud. Acuérdese y recuerde muy bien de que prevenir es salud. Hasta entonces.